Vamos a inventar un nuevo elemento químico que va a ser el userio, ¿vale? Los elementos químicos, ¿saben por qué están formados? Por protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga negativa, los neutrones no tienen carga y están en el núcleo, ¿vale? Entonces, un elemento químico se define por el número de protones que tiene en el núcleo, ¿vale? Esto es userio, pero hay dos modelos. Este y este. A los modelos del mismo elemento se les llama isótopos. Entonces, el userio tiene dos isótopos. El U no es uranio, vamos a ponerle US, que tiene cuatro protones. Esto es el número atómico, el número de protones que tiene. Y esto, el número de protones más el número de neutrones, se le llama número másico. Entonces hay dos modelos, este y este. ¿Vale? Entonces, si yo tengo una roca de userio, la roca está formada por distintos porcentajes en la naturaleza de los dos isótopos. Tú imagínate que hay un 25% en la piedra de este modelo, de este isótopo de userio, y un 75% de este otro isótopo. Imagínate que este isótopo pesa 100 unidades de masa atómica y que este pesa, como tiene menos, pesa 90. Entonces, ¿cómo calculo yo la masa de cada uno si están mezclados? Lo que hago es una media ponderada de los dos. Una media ponderada es sumar cada uno según el porcentaje que tenga. Entonces, ¿cuál sería la masa del userio? La masa del userio sería el 25%, pesa 100, y el 75% pesa 90. Entonces puedo calcular la masa media como 0,25. Esto es 0,25, ¿vale? Por 100 es 25. Más 0,75 por 90 es 67,5. Entonces yo puedo decir que si yo cojo una piedra de userio, la masa media va a ser 92,5 unidades de masa atómica. 92,5 ¿Por qué? Porque uno pesa 90 y el otro pesa 100. Y haciendo la media me da 92,5. Entonces, en vez de contar cuánto hay de esto y sumarlo, y cuánto hay de esto y sumarlo, digo, pues la media es 92,5. Y lo que hago es multiplicar 92,5 por la cantidad que haya. ¿Estás entero de algo, no? ¿De qué? Esto tiene otra fórmula en tu libro. En tu libro viene así. Lo voy a poner aquí encima. Viene partido 100
el porcentaje del 1 del primer isótopo por la masa del 1 más el porcentaje del segundo por la masa del segundo. Podrían tener tres isótopos también. Si tuviera tres isótopos, habría que hacer exactamente lo mismo. Y si tuviera cuatro, así, según los porcentajes que tenga. ¿Por qué hay isótopos? Bueno, normalmente hay un isótopo que tiene menos porcentaje de existencia porque es inestable. Lo normal es que se convierta en esto con el tiempo, y eso se le llama radioactividad. Cuando una piedra es radioactiva es porque tiene un isótopo inestable que suelta lo que tiene de más, por ejemplo, este soltaría el neutrón y una energía que es lo que te hace daño en las películas. Esa piedra tiene radioactividad y te hace daño. Lo que tiene es que te lanzan los rayos que modifican tu ADN, y al modificar tu ADN empiezas a generar cosas que a tu cuerpo no le interesan y te entra cáncer o te entran un montón de cosas por la radiación. También en las películas te conviertes en Spiderman. Pero porque la araña era radioactiva y en esa época se pensaba que eso era posible. Por supuesto, no lo es.